Desde el desayuno, Samuel esperó en la entrada de su casa que fueran las 12:30, junto a su familia, vecinos y amigos. Cuando se cumplió la hora, supo que su petición se había cumplido. Federico Gutiérrez aceptó su invitación. ¡Quiero, papá! Cuente pues, hermano, ¿usted qué? ¡Qué gusto conocerte! Yo te doy un abrazo. Es un bacano, ¿no? ¡Qué belleza! Te traje un regalo más bacano. Mira lo que te mandaron. ¡Guau! Te va a quedar muy bacano. Mira, mira qué nota, ¿eh? Los Transformers, ¿sí o no? ¿Está bacano o no? Dentro de la casa de Samuel la conversación fue extensa. Como siempre, con una sonrisa le hizo solicitudes de carácter urgente. Se entrevistaron mutuamente. Y ayudará mucho a nosotros los niños con discapacidad para que me sigan dando los medicamentos porque antes no me querían dar nada. Nos vamos a encargar de todo eso, ¿viste? Y no solo para vos, sino para muchos niños que también necesitan. También fuera mi colegio. Yo voy, ¿vamos juntos o qué? ¿Por qué te dicen niño de cristal? Porque yo no puedo caminar. El almuerzo fue la comida favorita de Samuel. Le contó muchas historias. Entre esas, la dificultad que ha tenido para estudiar cerca de su casa. Fue un colegio donde un rector y le dijeron que no lo recibían que porque tenía discapacidad. Eso no tiene sentido. Entonces él todavía se acuerda de eso y me dice, don Carlos no me quiso recibir. ¿Sí o no? Y estamos bravos todavía por eso. Todos. Yo también, ¿sí o no? Yo también estoy bravo. Yo también estoy bravo. Pues ya no estás bravo. Sí. Digo, no. Gracias a estos encuentros y con la solidaridad de la comunidad, Samuel tendrá una silla de ruedas eléctrica y la medicina necesaria. Pero él no fue el único beneficiado. A su hermano le buscarán estudios superiores con el SENA. Para yo estar como trabajando también en el colegio. Él me dijo que incluso iba a hablar en ISBIME para ver si nos colaboraban con una casa. Una historia que empezó con una sonrisa y continuará con otra igual. Todo para que Samuel, el niño de cristal, continúe siendo ejemplo para la ciudad. Chao.